Corina Rodríguez Enríquez es una de las referentes de Argentina y América Latina en la contribución a los temas de políticas fiscales y sociales, la organización de los cuidados y las alianzas público-privadas desde la economía feminista. Es licenciada en economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en políticas públicas por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y doctora en ciencias sociales por Flaxo. Corina es investigadora del CONICET. Titular de la Cátedra de Economía y Género en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e integrante del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. En Economistas Argentinos Miradas de un País, Corina Rodríguez Enríquez. Entrevista: Valentina Locher. Buenos días, Corina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, placer estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias. Eh, como para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue tu gusto por la economía, tu elección por, por esta ciencia, por, por los estudios económicos. Bueno, yo me decidí a estudiar economía eh, muy chica cuando estaba en el colegio secundario y pensaba, bueno, ¿qué voy a seguir haciendo? Eh, seguir estudiando una carrera universitaria estaba medio acomodado mm. eh, y lo que había que elegir era cuál y yo desde muy chica... Pensé que quería estudiar economía y mi motivación principal era eh, adquirir herramientas que me ayudaran a cambiar el mundo, básicamente. Era una motivación de justicia eh, y esa fue la, la razón por la que decidí estudiar economía. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y el lugar natural para estudiar era la Facultad de Ciencias Económicas de la, de la UBA. Claro, y luego, ¿cómo fue tu decisión de... Eh, de, de irte a formar a los, al país bajo, a los Países Bajos, a, a Holanda, bueno, en ese momento, ¿qué, ¿qué te motivó a formarte o a especializarte en políticas públicas? Cuando todavía era estudiante de grado, eh, conocí al Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, el CIEP, porque estaban allí buscando a alguien que quisiera trabajos de asistencia de investigación y, bueno, por vinculaciones llegué ahí y. Eh, y ahí, y ahí empecé a, a, a sentir o a clarificar cuál era la orientación dentro de la práctica de la economía que me interesaba, que tenía que ver con las políticas públicas, también alineada con la razón por la cual había estudiado economía, ¿no? en un convencimiento de que las políticas públicas eran una, podían ser una herramienta de, de transformación. Y colegas de, del CIEP habían estudiado años atrás en, en este lugar en, en los Países Bajos. Eh, me comentaron de eso. Yo no vengo de una familia de profesionales ni de académicos, no sabía cómo era esto de, de la carrera de investigación y demás. Eso lo fui aprendiendo allí. Y bueno, parte de, de hacer esta carrera tenía que ver con seguir formándote más allá del grado. Claro. Y la opción de hacerlo afuera surgió por conocimiento con estos colegas, pero además como una motivación de mirar un poco la realidad. Desde lejos, ¿no? Que, claro. que bueno, para mí fue, fue una cosa fundamental en, en cómo después fui armando mi, mi propia mirada. Claro, eso justo ahí, ahí va, quería ir un poco. ¿Cómo te influyó, digamos, el contexto académico, social, que, que viviste en otros países en otro país? Para mí alejarme de Argentina, eh, yo viajé a, a los Países Bajos y fue la primera vez que, que viajé a Europa. Yo había viajado un poco por América Latina, pero no había... He estado nunca en Europa y, y bueno, para mí fue un... Es, es como, viste que cuando estás muy cerca de algo no lo ves bien, ¿no? Lo, se te desenfoca. Y me parece que en algún sentido estar, eh, estuve como un año y medio en Europa, y me ayudó a eso, ¿no? A enfocar mejor, eh, a, a desarmarme un poco de esta sensación que tenemos aquí en Argentina de que somos el centro del mundo y que la, la economía mundial gira alrededor de, de la nuestra y demás y poner todo mucho más en, en contexto. Y además algo clave que me pasó a mí estudiando en, en los Países Bajos fue que allí conocí que existía algo que se llamaba economía feminista. Yo en mi formación de grado en la UBA era en ese momento, y lamentablemente lo sigue siendo, sumamente ortodoxa. Eh, y de hecho, esta motivación que yo tenía cuando empecé a estudiar, eh, yo recuerdo el día que me recibí de, de licenciada en economía en la UBA, lo, lo primero que dije fue... Yo no vuelvo más a esta facultad y esta facultad no me dio nada de lo que yo necesitaba para entender el mundo, porque, bueno, desde mi perspectiva, la teoría neoclásica no sirve para entender el mundo, porque plantea un, un modelo ideal y real eh, y no, no, no sirve para explicar ni, ni para hacer perspectiva, ni, bueno, desde mi punto de vista, para casi nada. Pero luego dar con la economía feminista me permitió reconciliarme con muchas de las cosas que había visto en, en mi carrera de grado y poder. Eh, reaprenderlas y reincorporarlas de, desde otro lugar. Y, claro, y, y justo ahí va mi, mi siguiente pregunta. ¿Cuándo eh, surge tu interés o cómo surge tu interés por la economía feminista? Si viene primero, digamos, la, la investigación en economía feminista o primero la militancia por, por la justicia de género. Que, que, ¿Cómo van de la mano esas dos eh, aristas, digamos, de, de, de tu vida? Sí, eh, eh, en un nivel de conciencia me llegan las dos cosas juntas. ¿no? Cuando yo estoy eh, estudiando ahí en Holanda, me, me hice amiga de gente que estaba en otro programa. Yo fui a hacer un programa de maestría en políticas públicas y me hice amiga de gente que estaba haciendo otro programa que era sobre mujeres en desarrollo, algo así se llamaba. Y un poco fue con ellas que empecé a pensar las cosas desde una mirada feminista y, y fue a través también de ellas que di con... La economía feminista. Y, y cuando yo empecé a mirar la literatura de la economía feminista, dije, esto era. Y me parece que era, esto era en ambos sentidos. ¿no? Esto era en términos de lo que yo buscaba en la economía. Y también esto era en términos de, eh, de una idea de justicia. ¿no? Me parece que eh, me siento feminista eh, porque comparto la idea de, de justicia o de mundo justo que promueve los feminismos. Entonces a mí me vino un poco de la mano eh, y de hecho yo me siento mucho más, eh, digamos, el trabajo que he hecho desde los feminismos es mucho más el trabajo académico que el trabajo militante. Yo no formo parte de ninguna organización eh, feminista de militancia de base aquí, sí hago parte de una organización feminista eh, global, del sur global, donde también hago básicamente trabajo de... de no es tanto investigación, pero sí es análisis y más un trabajo de, de incidencia en, en instituciones globales. ¿no? No, no tengo un trabajo de militancia de, de, de base. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, medio que me, me llegó justo junto, pero también creo que el, el reconocerme en ese momento fue un reconocerme algo que, que yo ya era, ¿no? O sea, que mi feminismo estaba ahí desde... Desde siempre. Y como, como dijo, o la escuché alguna vez a, a Dora Barrancos, ninguna mujer nace feminista hasta que, bueno, eso aparece de alguna manera okay. en nuestras vidas. Eh, y, ¿Y cómo fue eh, tu regreso a Argentina, tu incorporación al CIEP, tu incorporación a la Cátedra de Economía y Género justamente en, en la UBA? Bueno, yo volví a Argentina. Cuando yo me fui, eh, yo estaba trabajando en el, en el INDEC, en el Instituto de Estadística, y me pidió una licencia para irme porque también para mí era muy arriesgado eh, volver sin tener una fuente de ingresos. ¿no? Entonces, cuando volví de, de, mi, de mi estudio de posgrado, volví al INDEC y al poco tiempo fue que se dio esta situación por la cual eh, entré al CIEP porque estaban convocando a, eh, a una persona que hiciera asistencia de, de investigación. Y al, a los años, pocos, eh, me presenté a carrera en CONICET. Y entonces entré a CONICET, dejé el INDEC y ya me instalé definitivamente en el CIEP como investigadora de, del CONICET. Lo de la cátedra surge bastante después y no es que existiera una cátedra y me incorporé, sino que la cátedra la creamos a partir de una situación concreta que hubo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con un profesor abusador y un grupo de, de estudiantes mujeres se organizaron para denunciarlo, para, eh, para ayudar y proteger a la persona que estaba siendo víctima de este profesor y a raíz de esa movida fue que surgió la creación de, de la materia eh, y bueno yo tomé la, la titularidad de esa materia de, desde el inicio y hemos conformado un grupo docente que, que la seguimos llevando adelante ya hace como siete u ocho años es una materia obligatoria en la carrera no es una materia optativa para la licenciatura en economía claro eh, y bueno, a partir de esto que nos has, nos has contado un poco tu trayectoria, tu recorrido académico, y, y me gustaría preguntarte cuáles remarcarías como los hitos importantes en, en, esta, en este recorrido desde el ingreso a la facultad hasta lo que, lo que sos hoy en día. Bueno, un hito sin duda fue irme a estudiar afuera, y, y lo que, con, con lo que di y, y lo que me pasó estudiando afuera, eh, otro hito fue entrar a CONICET porque fue el momento en donde definitivamente me encaucé en una práctica de la profesión que tiene que ver con hacer investigación. La, la creación de la cátedra es otro hito eh, también como consolidación de un campo. Eh, y yo creo que el otro hito es externo es a mí y que tiene que ver con, con el, el surgimiento del Niuna Menos y a partir de ahí la enorme expansión de los feminismos. Porque yo cuando decía que trabajaba desde la mirada de la economía feminista en los ámbitos académicos, me miraban como un bicho rarísimo eh, y les costaba entender de qué, de qué estaba hablando y fue a partir de la masificación de, de los feminismos a nivel más político que, que se nos empezó a tomar como más en serio e incluso ahora estamos en una situación donde nos convocan, ¿no? Donde eh, donde en un congreso, si no hay ponencias eh, desde la mirada de la economía feminista, parece que está incompleto, estamos eh, como en el punto eh, contrario. Entonces, vale. creo, creo que el último hito que señalaría es ese, es el de la masificación de, de los feminismos y también el de la llegada de feministas a los espacios de toma de decisión de políticas. ¿no? Vale. Eso también hace que, la, que quienes trabajamos desde la economía feminista seamos demandadas para pensar ya cuestiones muy concretas. Bien. Corina, pasando un poco a justamente tu, tu campo, digamos, donde sos una, una referente sin dudas para en nuestro país, incluso por lo menos para América Latina y me imagino que también en otras regiones del mundo, me gustaría si podés sintetizarnos o contarnos cuáles son los principales eh, temas o las principales preocupaciones que definen a la economía feminista. La economía feminista surge eh, en los 90, o sea, podemos encontrar antecedentes en, en décadas anteriores, pero como cuerpo surge en los 90 eh, en un contexto donde el paradigma de la teoría neoclásica estaba muy hegemónico, ¿no? Entonces, una parte importante de la contribución que hace la economía feminista es una crítica a la teoría neoclásica desde esta perspectiva en particular. ¿no? Entonces, discute la idea del homo economicus, cuyo nombre, per se, ya dice un montón de, de cosas. Eh, y en este sentido, en esa crítica que la economía feminista hace a la teoría neoclásica, me parece que lo que hace es darle a la economía un montón de herramientas justamente para comprender mejor la realidad y, y sobre todo, para comprender las dinámicas económicas que reproducen las desigualdades, las de género, pero en su intersección con las múltiples eh, desigualdades. Entonces, me parece que una de las contribuciones es dotar de conceptos, de metodología, de una mirada que permite ampliar el campo de comprensión y de explicación de la, de la economía. Luego, la economía feminista es un campo diverso y depende de dónde te parás. El, el lugar donde yo me paro de la economía feminista, me parece que contribuye una... Eh, pregunta central que es ¿cuál, cuál es el foco de la economía, o sea, ¿quién nos tendría que preocupar a quienes trabajamos en economía? Eh, para las miradas más convencionales, la preocupación es el equilibrio de los mercados o el crecimiento económico. Para la mirada de la economía feminista donde yo me paro, la preocupación económica central es la sostenibilidad de la vida. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿cómo podemos construir un, un modelo económico, una dinámica económica? cuya preocupación central sea la sostenibilidad de la vida. Y el concepto de sostenibilidad de la vida es un concepto en disputa, en, en construcción, que, que tal vez ni siquiera necesitamos aspirar a que tenga una definición concreta. Pero cuando vos te parás en esa mirada, en esta mirada de la economía feminista, se te cambian completamente las cosas, porque ya no es importante el balance comercial eh, o la estabilidad cambiaria per se, sino que eso solo toma sentido si sirve para mejorar las condiciones de vida material de las personas, para desarmar los nudos de reproducción de las desigualdades, para ampliar las opciones de vida. Eh, entonces me parece que lo que trae la economía feminista es una mirada muy provocadora y eh, novedosa que corre el eje del análisis económico. Y de ahí derivamos un montón de cosas, desde discutir cuál es la medida de progreso económico relevante. Eh, una discusión enorme sobre bueno, cuál es una estrategia de desarrollo válida. ¿Es una estrategia de desarrollo basada en las industrias extractivas, una que nos lleva a la sostenibilidad de la vida? Eh, creo que sobre todo la mirada de la economía feminista trae muchas preguntas y, y ayuda a, a descontracturar a la economía. ¿no? La, la mirada convencional en economía es una mirada muy arrogante, que se pretende ciencia exacta y que todo lo que afirma lo afirma con una eh, calificación de verdad. La economía feminista, por el contrario, siente que la gran contribución es hacer nuevas preguntas, es correr el eje de, de la mirada eh, y no afirmar cosas de manera contundente, porque justamente eh, de lo que se trata es de ir comprendiendo cada vez mejor la dinámica económica y cómo esa dinámica económica puede ser transformada en un sentido de, de generar una dinámica económica que procure la igualdad y que procure opciones de vida dignas para todas las personas. Claro, justamente lo, lo que te iba a preguntar es, cuál es el, cuáles son los problemas, eh, digamos, la complejidad de no pensar un desarrollo socioeconómico eh, sin, desde una mirada feminista o dejando afuera todas todo estas ideas que provienen en general de la economía feminista y por vinculado a ella, cuáles son los aspectos centrales de que la economía feminista aporta para, para mirar, digamos, el desarrollo desde el punto de vista económico. Uh -huh. Y también ligado a eso, cuáles son los puntos que desde las políticas públicas, digamos, tu otro gran campo de investigación o tu, o tu otra pata, digamos, de, de tu campo de investigación, eh, puede mover desde el punto de vista económico, principalmente para mejorar, digamos, la, la justicia o en clave de justicia de género. Bueno, eh, que falte la lente feminista me parece que implica un poco lo que venía diciendo, que es una comprensión sesgada del mundo, ¿no? Los economistas, y lo digo en masculino a propósito, ortodoxos, en general, la primera reacción que tienen frente a la idea de la economía feminista es, ¿no? ¿Qué tiene que ver? La economía es neutral en términos de género. Me parece que la economía feminista, justa digamos que la carencia de la mirada de la economía feminista, justamente el, el riesgo que conlleva es una, un entendimiento muy sesgado y por lo tanto inexacto de cómo funciona el mundo. Por otro lado, no incorporar la mirada de la economía feminista implica no, mira, no ver dimensiones de la economía clave. Uno de los aportes centrales de la economía feminista es mostrar la interrelación que hay entre la la esfera de la producción y la esfera de la reproducción y cómo la, la reproducción social, el trabajo cotidiano de reproducción de la vida, lo que llamamos el trabajo de cuidado, sostiene el funcionamiento del sistema económico. Si no lo ves, de nuevo, entendés de manera equivocada el funcionamiento del sistema económico. Y esto desde la mirada de justicia que tienen los feminismos es especialmente importante porque en esa interrelación se anudan un montón de dinámicas de reproducción de la, de la desigualdad. Entonces, desde la mirada de la economía feminista, no tener esta lente implica entender mal el mundo y promover políticas que pueden reproducir las desigualdades y limitar las condiciones de vida de, de las personas. Eh, las políticas públicas pueden, desde nuestro punto de vista, eh, servir tanto a la transformación como a la consolidación de, de un modelo. ¿no? Eh, y y en, en el campo de la economía feminista hay posturas muy distintas, ¿no? hay posturas más radicales que consideran que el Estado es absolutamente funcional a la lógica hegemónica y que las políticas públicas son inútiles. Yo adscribo a la idea de que las, de que las políticas públicas pueden ser herramientas de, de transformación, pero hay que dotarlas de la perspectiva... Eh, feminista y de justicia eh, y me parece que una clave para que esto sea así es primero que la economía feminista pueda ofrecer mucha evidencia para que las políticas públicas puedan evaluarse correctamente eh, la economía feminista me parece que tiene que proveer herramienta metodología eh, y también me parece que la economía feminista tiene que proveer economistas que se involucren con la gestión de las políticas públicas para que estas políticas tengan una impronta feminista, que me parece que es lo que en Argentina ha venido un poco eh, sucediendo y de hecho, bueno, tenemos varios ejemplos que podemos mencionar de cómo la mirada feminista se ha ido eh, permeando, pero incluso institucionalizando en la propia gestión de las políticas públicas. Eh, como feminista estoy convencida que hay que ponerle el cuerpo a las cosas para, para que las cosas cambien y yo... Valoro mucho el esfuerzo que colegas feministas están haciendo haciéndose cargo de la gestión, que en este país no es para nada placentero. ¿no? Sin duda, para, para nosotras, vos sos una referente, cualquiera de nosotras que vaya a estudiar eh, eh, economía feminista o que se interese en una de las primeras cosas que, que, que va a hacer foco es en, en algún paper, en algún libro tuyo. Pero me gustaría que nos digas un poco también cuáles han sido tus referentes o cuáles son tus referentes eh, de economi eh, economistas feministas. Eh, una referente mía eh, clave es Antonella Picchio, que es una economista feminista italiana, ella es una señora muy mayor, eh, que ella trabajando desde, tomando la perspectiva clásica, desarrolla una explicación de esta de este nudo producción reproducción que a mí me parece muy muy contundente ella es una de mis grandes referentes otra de mis grandes referentes es Cristina Carrasco que es una economista chilena eh, que vivió mucho tiempo porque se tuvo que ir exiliada de Chile en la época de la dictadura de Pinochet vivió mucho tiempo en Barcelona eh, y desde allí produjo eh, sobre todo a mí lo que me atrae de Cristina Carrasco es su mirada eh, más eh, eh, cuestionadora del sistema, ¿no? Y, y al lado de, de, de Cristina, alguien que también trabaja y que de hecho trabaja bastante con, con Cristina, está Maya Pérez Orozco, que es otra economista feminista española, eh, que tiene un libro que a mí me gusta mucho, que es su versión feminista de la economía, y bueno, me parece que lo que me atrae de, de ella justamente es esta mirada subversiva de, de la economía y de la economía feminista también, ¿no? Porque ellas cuestionan, hay dentro de, de la economía feminista una mirada que que quienes nos paramos un poquito más, a, más al costado consideramos que es un poco convencional, ¿no? Que se limita tal vez a señalar las, las desigualdades de género, pero que no pone en cuestión el sistema como un sistema eh, patriarcal, el sistema económico como un sistema patriarcal que requiere ser eh, transformado. Yo me ubico más en esta línea y mis referentes son estas economistas que hace mucho vienen haciendo una crítica bien bien sustantiva. Eh, y ahora estoy eh, prestándole atención a, a, a los feminismos decoloniales, ¿no? porque me parece que la voz en América Latina eh, es una voz que también trae a la propia disciplina una mirada muy peculiar de problemas muy arraigados en las vidas de, de las personas. Eh, y entonces también estoy allí tratando de, de reconocer algunas, algunas referencias que me enseñan cómo, cómo incorporar esta propia mirada en, en, en mi trabajo. Bien, y Corina, como para cerrar este bloque acerca de, de una mini clase que nos has dado y, y con referencias y todo, ¿cuáles considerás que, que han sido o que son tus, tus contribuciones más importantes, digamos, en tu, desde, desde tus estudios de la economía feminista? Bueno, yo trabajé mucho el tema de los cuidados y creo que he hecho una contribución a entender la, or, la forma de la organización social del cuidado en Argentina desde un punto de vista económico, ¿no? Sobre todo enfocándome en en la dimensión económica de la organización social del cuidado porque hay otras colegas feministas que trabajan también el tema y por ahí lo trabajan desde desde una mirada más sociológica o más jurídica eh, y creo que lo interesante de, de ese aporte es que es un aporte que ha nutrido mucho el debate de política pública y hoy de hecho estamos en Argentina a nivel nacional eh, frente a la posibilidad de empezar a construir un sistema nacional de, de cuidados entonces me parece que este momento en el que estamos es un resultado del recorrido donde, junto con otras colegas, hemos estado haciendo mucho aporte en, en ese tema. Eh, otro tema donde creo que he hecho algún aporte tiene que ver con las con el estudio de las políticas fiscales, particularmente las políticas tributarias, donde también ahí es muy áspero ¿no? eh, poder mostrar que las políticas tributarias también tienen una dimensión de género, que también operan sobre las desigualdades y que pueden profundizarlas o por el contrario pueden ayudar a a reducirlas eh, y, y en este momento estoy mirando eh, un poco hacia los temas de, de capitalismo financiero global y, y de deuda y de un poco en el debate global sobre el desarrollo eh, estamos metidas en, en discutir el rol de las corporaciones del sector privado de los flujos financieros ilícitos y estamos intentando hacer algunos aportes en ese campo Bien, muchas gracias y Yendo un poco a la formación como economistas, ¿no? Que, que tenemos algunos, eh, me gustaría que, que, nos, que nos des tu mirada sobre un poco, nos estuviste contando las carreras de economía en, en Argentina, que son diferentes, ¿no? Pero en general domina algún patrón. Eh, que, que, ¿Qué herramientas tenemos y cuáles nos, nos faltan? Si vos tuvieras que hacer una, una carrera de economía, ¿qué, qué pondrías? Sí, yo creo que lamentablemente la formación de grado en economía en Argentina sigue siendo muy eh, ortodoxa, muy basada en el paradigma neoclásico y por eso mismo hasta yo diría un poco obsoleta. Si yo tuviese que diseñar una carrera de grado en economía, volvería a la economía política, que me parece que es la, la perspectiva y sobre todo yo diseñaría una carrera que fuera... Eh, que, que formara en economía, pero con una mirada interdisciplinaria. Yo creo que es imposible entender el funcionamiento de la economía si no nos hacemos también de herramientas de la sociología, de la antropología, de la ciencia política. Eh, creo que, que lo que necesitamos es eso y que en Argentina un poquito hay algunas carreras de grado que, que tienen algunos de estos condimentos. El problema es el país federal y, y digo la extensión del país y que muchas veces tus posibilidades de estudiar dependen de dónde vivas y, y qué tan lejos te puedas ir. Eh, luego me parece que hay un poco más de variedad en la oferta a nivel de los posgrados, ¿no? Que, que hay más maestrías con miradas un poquito más heterodoxas y bueno ahora está también empezando a haber algunos doctorados heterodoxos en, en economía. Eh, mi, mi, mi síntesis sería una perspectiva económica desde la economía política, que, que incorpore la mirada de la economía feminista, pero también de la economía ecológica y, y de otras miradas eh, más alternativas, y sobre todo que incorpore interdisciplina, porque si no, la economía resulta muy limitada para entender la realidad. Sí, un poco a veces viene, como vos contaste el caso de la UBA, por demanda, sobre todo en las carreras de economía, bueno, hay varios casos donde la, la matrícula. Se está feminizando, digamos, Exacto. cada vez más mujeres elegimos, elegimos eso, y, y bueno, a veces la, la demanda viene, viene por ahí, ¿no? Y llegando un poco a esto, me, me gustaría que me des tu perspectiva acerca de, de cómo, cómo la, quienes nos formamos en economía podemos contribuir, o pensás vos que, que sería nuestro, nuestro rol en contribuir al desarrollo socioeconómico y eh, igualitario, con justicia de género, y. y Igualitario, sobre todo, no solo de género, sino en, to en todas las diversidades eh, de nuestro país. Bueno, yo creo que, eh, que hay diversas formas de contribuir y que cada quien tiene talentos para hacerlo de distintas formas. ¿no? Creo que un, un campo es bueno, generar eh, eh, conocimientos teóricos, metodológicos y empíricos desde estas miradas más alternativas. Entonces, a mí me parece que todos los esfuerzos que se hagan por incorporar estos temas en los espacios de formación e incluso de una manera más eh, transversal, eh, creo que es, que es muy importante. ¿no? Entonces, por un lado está el espacio de generemos conocimiento y generemos evidencia que sirva para producir transformaciones. Luego me parece que está el campo de, de la gestión, no, un poco lo que decía antes. Yo creo que es muy importante que personas con perspectiva feminista se involucren en, en la gestión, en los distintos niveles, eh, distintos niveles jurisdiccionales, distintos ejes temáticos. Creo que es importante que las feministas no nos concentremos en las áreas de género, sino que vayamos a los ministerios de infraestructura, a los ministerios de economía. Eh, Luego me parece que está el campo de acción en relación con la organización social y, y la sociedad civil. no Creo que, el, que tender puentes entre la academia y el activismo es súper clave. Y me parece que en Argentina eso sucede y, y que justamente la agenda activista feminista ha incorporando muchas demandas que surgen de algunas de las cuestiones que plantea la economía feminista. Y me parece que eso ha sido posible en parte porque las feministas que estamos en la academia también estamos en el activismo o en, o en la incidencia eh, y bueno la, la cuarta parte me parece que es esta no la de la incidencia tratar desde el campo en que cada, cada quien esté eh, tratar de incidir sobre las instituciones académicas sobre las instituciones de gestión política de nivel nacional pero también regional y, y global y para todo esto me parece que es clave algo que las feministas hacemos mucho, que es enredarnos, ¿no? eh, crear alianzas eh, entre nosotras, pero también con otros actores eh, políticos y sociales que son claves para, para mover una transformación. Sí, creo que, que no existe, digamos, alguna economista feminista que no esté involucrada en algún espacio extra académico, extra universitario, como vos decís, ya sea en organizaciones, en algún colectivo o, eh, por suerte, y, y lo celebramos, muchas... Eh, teniendo la oportunidad de participar de, de la gestión pública y cada vez más, esperemos que sea así, en ámbitos que no son el área de género o específicamente eh, eh, un área dedicada a, a las mujeres. ¿no? Algo que dijiste recién y, y me interesa tu opinión, digamos, ¿cómo analizás de alguna manera la encrucijada que surge a veces o que puede surgir en, entre la garantía de algunos eh, derechos, digamos, que, que han sido históricamente invisibilizados y las demandas o las exigencias de, eh, de las agendas de los movimientos feministas. Pienso, por ejemplo, entre, digamos, eh, re los reconocimientos de las tareas de trabajo no remunerado versus lo que podría ser eh, un salario universal. ¿Cómo, digamos, entendés o cuál es tu perspectiva acerca de esto que podría ser un... Digamos, una encrucijada. Sí, yo creo que eh, enfrentarnos a tensiones y dilemas es parte de la historia de los feminismos, ¿no? Eh, y creo que ahí hay que, esas, esas encrucijadas, hay que navegarlas con la mente muy abierta eh, y, con, y con una actitud muy receptiva a, 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 las, a las otras miradas, ¿no? En particular, en el ejemplo que vos estás dando, yo no sé, no sé si es una encrucijada. Puede serlo, me parece que muchas veces depende de cómo las cuestiones se implementan, ¿no? en esta idea de eh, una renta universal versus el rol cuidador de las mujeres, me parece que, que a veces la encrucijada surge de pensarlo de manera aislada. ¿no? Una renta básica, eh, vis a vis todo que quede igual, bueno, probablemente lo que termine produciendo es una consolidación del rol cuidador de las mujeres. Pero sí, la renta básica viene con un sistema... Eh, Nacional de cuidados y con políticas de eh, transformaciones culturales en los roles de género en el cuidado y demás, no tiene por qué producir ese, ese efecto. Me parece que a veces este tipo de tensiones y dilemas eh, no sé si se resuelven, ¿no? Los dilemas, de hecho, son dilemas porque no tienen solución, pero se pueden abordar, se pueden navegar eh, ampliando la mirada, eh, buscando soluciones más integrales. Eh, pero bueno, algunos dilemas son dilemas, ¿no? Y, y ahí... Eh, Siempre los tendremos. Exactamente, la solución va a ser imperfecta. Yendo un poco a tu mirada más, más global sobre el desarrollo de nuestro país o el modo de desarrollo que tenemos, ¿podrías decirnos más o menos qué, qué pensás al respecto? Y ¿Qué características podrías darnos? Parada desde el lugar donde estoy parada y que más o menos se ha ido comentando en toda esta conversación. Eh, desde la mirada de la sostenibilidad de la vida, de la estrategia de desarrollo que se viene empujando en Argentina desde hace décadas y que se ha profundizado en las últimas, es, es el, el contrario a, a, lo que, a lo que promoveríamos, ¿no? porque se ha ido profundizando el perfil extractivista de la estrategia de desarrollo y eso es absolutamente incompatible con la sostenibilidad de, de la vida. Eh, y también, más allá de las variaciones en la gestión política, de la política pública que hemos tenido, el modelo en sí no ha estado puesto en cuestión, ¿no? La dinámica de reproducción de las desigualdades sigue eh, prácticamente intacta, más allá de, de que se hayan expandido políticas eh, de transferencias a sectores más vulnerables, las raíces de lo que produce esa desigualdad siguen, siguen muy inalteradas. Eh, a mí me parece que, que lo que hace falta en Argentina, primero hace falta un, un debate social de, bueno, cuál es el, el modelo de, de convivencia que, que queremos, eh, y avanzar en, 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 y trazar un sendero de transformación, ¿no? Porque a veces la discusión eh, se obtura entre el, la coyuntura, las emergencias de la coyuntura y, y, lo, y a lo que aspiramos, ¿no? Y entonces, bueno, no se puede plantear un, un proceso de transformación porque lo que necesitamos urgentemente es aumentar el superávit comercial, aumentar las exportaciones y lo que podemos exportar son eh, estos bienes que básicamente destruyen el, el ambiente. Ese tipo de miradas a mí me parece que obtura la, la discusión y que la discusión tendría que centrarse en cómo construimos un sendero de transición hacia un modelo de desarrollo que priorice la sostenibilidad de la vida. Eh, creo que estamos muy lejos de, de eso, creo que, que nos están dando debates en este, en este sentido, y también, bueno, como vivimos en el país de, de las posiciones extremas, ¿no? Los diálogos son súper difíciles. Sí, y, y ¿cómo, a ver, cómo imaginás que eh, desde la economía de género se podrían generar eh, cambios, o cuáles son los, los cambios que vos introducirías... Eh, a, a esta perspectiva desde la economía de género. Es decir, ah, mira, como economista de género, ¿para mejorar este, esta situación podemos aportar eh, tales ideas? Bueno, yo creo que desde la, la mirada de la economía feminista eh, venimos aportando algunas ideas en, en esto, por ejemplo, de pensar el vínculo con lo ecológico y plantear una estrategia de transición ecológica en materia de industrias productivas en materia de transición energética, y hay trabajo, yo no me especializo en eso, pero hay trabajo desde miradas que, que hacen dialogar la economía ecológica y la economía feminista que, que, que están allí, que son, creo, muy relevantes. El, el otro gran aporte que hacemos a, a decir, bueno, habría que caminar por acá, tiene que ver con cómo reorganizamos la organización social del cuidado, no y en ese sentido creo que sí hemos conseguido primero más reconocimiento del problema, creo que hoy está instalado. Que la forma en que se organiza el cuidado es un problema y es un generador de, de desigualdades y que hacen falta políticas que lo transformen. Y bueno, el, el, el propio anuncio reciente del presidente de que se va a empezar a construir el sistema de cuidados me parece que es un avance en, en ese sentido. Y creo que el otro campo donde desde los feminismos estamos teniendo algunas propuestas tiene que ver con el... el, el, el la dinámica de la financiarización, ¿no? Me parece que relevar las implicancias de una economía que se sustenta en la reproducción del endeudamiento, no solamente el endeudamiento soberano, sino también el endeudamiento de las personas y, y de los hogares, eh, creo que de, eh, dar cuenta de las implicancias de eso es también un aporte para pensar esquemas de, de transformación. Son, todas, eh, son todos desafíos como muy grandes, ¿no? Y creo que, que desde los feminismos solamente los podemos avanzar en diálogo y en coordinación con, con, con otras miradas activistas eh, sociales eh, y, y, y involucrándonos, como veníamos diciendo, en los propios espacios de, de diseño y de gestión de, de las políticas que puedan ser políticas transformadoras. Y... Por ejemplo, eh, en este sentido, que, bueno, obviamente ya mencionaste algunas contribuciones que, que han hecho y que, y que se vienen trabajando, algunas, incluso como vos decís, han, han sido anuncios de, de política, el reconocimiento de años jubilatorios para, para las mujeres por trabajo no remunerado, trabajo de cuidados. Desde los legislativos, algunas leyes que, que te, te parecería fundamental eh, impulsar en este sentido. Bueno, la, la ley que permita crear el sistema de cuidados es clave. De hecho, eh, hemos trabajado con colegas en, en una comisión que ha diseñado, que ha propuesto un anteproyecto de ley que se supone que ahora está en el ámbito del poder ejecutivo nacional siendo ajustado y que se debería presentar. Eh, yo creo que eh, en, en, en este diálogo de la economía feminista con la economía eh, ecológica hay, hay políticas que tienen que ver con la protección de, de los comunes que son eh, imprescindibles, como la ley de humedales, por ejemplo. Eh, y yo creo que tendríamos que avanzar en, en normas que permitan una regulación diferente de las relaciones financieras yo creo que, que habría que reformar la ley de administración financiera que es básicamente la herramienta que ha permitido eh, la imposición de la lógica financiera por sobre la lógica de la economía productiva y, y real no eh, ahí probablemente sea una deuda de los feminismos pensar propuestas más concretas pero creo que, que el, el el ámbito de, de la regulación de las relaciones financieras es clave para, para empezar con transformaciones más, más transformadoras, baja la, la redundancia. Y, ¿Y cuáles son o cuáles, a, a tu forma de ver, los obstáculos que de alguna manera obturan las posibilidades de, de avances en este sentido, ya sea el, en, el, en el gobierno, digamos, o en, la, en el Estado, como eh, en la sociedad en general? Bueno, me parece que el, el obstáculo central son las relaciones de poder, ¿no? Mm. Eh, y creo que los avances que hemos logrado desde los feminismos han sido posibles por la insistencia, por la perseverancia, por la masividad, pero que también generan reacciones, ¿no? Y me parece que esas reacciones eh, son la evidencia de estructuras de poder muy arraigadas. Eh, y, y yo creo que en muchas de las cosas de las que estuvimos hablando en esta conversación, un obstáculo todavía es que muchas de ellas no son todavía demandas sociales masivas. Uh -huh. eh, y creo que tenemos que avanzar en eso, ¿no? en seguir trabajando desde los distintos ámbitos que también hemos estado mencionando, en crear una conciencia social y por lo tanto una demanda social por estas, por estas transformaciones. Pero me parece que, que el obstáculo central es eso, es que el mundo está organizado en relaciones de de poder, que los poderes hegemónicos son muy poderosos, eh, que se alimentan de, de las desigualdades que existen y que, y que por supuesto van a, eh, a impedir cualquier eh, estrategia que opere sobre las bases de reproducción de estas desigualdades. Y frente a ese obstáculo que es central, me parece que lo único que nos, que nos puede servir es la organización colectiva. Claro, y en este sentido hay algún... ¿Alguna región, algún país que siempre, digamos, teniendo en cuenta que, que lo importante es la creación colectiva y, y, y teniendo en cuenta las condiciones de, eh, de nuestra región, de nuestro país, de nuestra situación, eh, pero algún país que vos mirás, digamos, como ejemplo de eh, avance o como ideal de avance en este sentido? País o región, digamos. Sí, ¿no? en, en materia específica de políticas de igualdad o, o de... Estrategias de igualdad, los países escandinavos son, son siempre la referencia, ¿no? Y de hecho es interesante ver cómo en esos países la gestión de la política pública hoy está gobernada con, con un porcentaje muy mayoritario por mujeres, ¿no? Eh, pero son sociedades muy distintas a las nuestras desde, desde siempre, ¿no? Entonces no sé si es un buen ejemplo a tener en cuenta. Yo creo que puede haber algunos ejemplos más, eh, como más locales. El ejemplo de Bogotá me parece que es un ejemplo interesante. Bogotá es una ciudad donde las feministas han conseguido eh, transformaciones eh, incrementales y hoy en día quien gobierna el, el gobierno local de, de, de Bogotá lo, lo ejerce una, una feminista. Eh, entonces creo que, que puede ser un buen ejemplo. Creo que lo que pasó en Uruguay también, en, en las gestiones de gobierno nacional anterior a la actual, eh, son un, un buen ejemplo de, del, del poder de estos puentes de los que hablábamos, ¿no? Porque en Uruguay es, es evidente cómo la academia tomó la gestión de política pública, también un país muy chiquito, ¿no? Y medio que, bueno, si no tomaban la gestión de política pública quienes habían estado en la academia, medio que no tenían... No había quien... Exacto. Por eso digo, son ejemplos... Bueno, a mí, a mí me resulta muy atractivo el proceso que está viendo Chile ahora, ¿no? Eh, que me parece que es un ejemplo muy potente de esto, de cómo la movilización popular puede operar transformaciones radicales, porque vamos a ver en qué queda, porque también las relaciones de poder son claves en Chile, pero creo que haber conseguido que se ponga en discusión la, la constitución de Pinochet es, es nos tiene que motivar a todos, ¿no? Si, si en Chile pudieron eso, creo que es un ejemplo de cómo la organización colectiva y la perseverancia y el animarse eh, puede llevar a cambios sustantivos. Bien, como, como un poco ir, ir cerrando todas esta, estas cosas que nos has dicho y compartido con nosotros, por un lado me gustaría preguntarte, digamos, cuál es tu, tu perspectivas? por un lado, eh, en la academia, digamos, tanto la formación como en la ciencia, por decirlo de alguna manera, de, de, del avance e incluso qué recomendaciones... Eh, podés dar para las y les economistas que queremos, digamos, entrar a mirar algunas cosas que no nos enseñaron. Eso sería una primera pregunta. Uh -huh. Y después, eh, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, sobre o prospectiva sobre eh, la situación de Argentina y cómo crees que en los próximos años podemos avanzar desde el feminismo, pero también eh, en general desde el desarrollo? Uh -huh. Bueno, respecto de lo, de lo primero, soy más optimista en el sentido de que veo mucha gente joven con la cabeza mucho más abierta, eh, muy cuestionadora, y creo que por ahí pasa, ¿no? Si, si me pidieran una recomendación, mi recomendación sería cuestionen, eh, no se queden con, la, con explicaciones que no les convencen, eh, creen cree estos puestos, estos puentes. Eh, produzcan saber académico desde formas no convencionales, eh, en diálogo con espacios que no son académicos. Me parece que, que por ahí pasa la clave. ¿no? Y en ese sentido estoy muy esperanzada. Yo creo que las nuevas generaciones vienen con, con otra cabeza, que, que son muy irreverentes, y creo que eso es lo que necesitamos, eh, irreverencia para, para transformar. La perspectiva del país, ahí estoy como así, acá hoy es un día gris, oscuro, lluvioso, un poquito, esa, esa es mi perspectiva, y también porque estamos en este contexto donde se está aprobando eh, el acuerdo con el Fondo Monetario, yo creo que eso va a condicionar las posibilidades de ejercer políticas transformadoras en la próxima década larga, eh, en lo personal creo que es un, un poco una bomba de tiempo social, eh, o sea, que creo que simplemente retrasa una crisis social que está ahí muy latente. Eh, mi perspectiva no, no es muy optimista, pero también porque creo que, que estamos frente a una carencia de liderazgos políticos transformadores. Y, y estamos frente a una dinámica política de consolidación del poder eh, y, y de una y, eh, articulación de los poderes económicos y políticos. Eh, que hace muy difícil que la política opere a favor de las personas. Claro, entonces por un lado eh, lo que decís primero sobre la formación nos interpela también a quienes somos docentes y quienes estamos el, científicas, científicos, quienes estamos en los espacios a, a tener en cuenta, a escuchar y abrir, digamos, la cancha, el juego a, a, a nuevas perspectivas. Y lo otro ¿Qué desafío nos, nos impone como economistas, como también como docentes y también como, como feministas o como personas que, que estamos en los movimientos eh, sociales? Depende, bueno, el caso de cada uno. Sí, eh, me agarrás en un día gris, ¿no? Para responderte a eso. <laughs> no, bueno, no te llamo. Pero, <laughs> pero creo, porque lo que te voy a decir va en contra de lo que siento en este momento, que es que no nos tenemos que resignar. Creo que, que lo que necesitamos es, no sé cómo, renovar nuestro entusiasmo y nuestra creencia en que el cambio puede ser posible. Eh, yo lo veo muy lejano eh, y creo que también eh, tenemos que renovar nuestra energía, ¿no? Eh, pero bueno, en los días grises creo que es bueno apelar a la memoria de, de los... De los eh, de las victorias que hemos tenido, claro, de las victorias que hemos tenido, en este país hace unos años era imposible pensar que podíamos tener aborto legal, era imposible pensar que podíamos tener una dirección de género en el Ministerio de Economía, que existe a nivel nacional pero que también ahora ya existe a nivel de varias provincias, entonces tal vez la apelación es a, bueno... Eh, recordemos nuestras victorias para estimularnos eh, y sobre todo, bueno, me parece que es un poco lo que decía antes, que la posibilidad de transformar pasa por la organización colectiva, por los puentes, eh, por, no, por no resignarnos, no contentarnos y, y ser permanentemente eh, cuestionadoras de aquello que nos incomoda. Bueno, eso es esperanzador a pesar del Día Gris y la perspectiva nacional, porque bueno, eh, también nos llama a reflexionar y a, y a ejercer nuestro rol un poco de, de mover desde, desde abajo eh, estos cambios. Así que bueno, Corina, estamos muy agradecidos por, por haber compartido tu tiempo, tu forma de pensar, tus ideas, tu, todos tus comentarios enriquecedores. Muchísimas eh, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a, a ustedes, es siempre un placer poder. Eh, compartir mis ideas y, y tener estos espacios de conversación que, que nos enriquecen. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos.